El cambio. El cambio. El cambio. ¿Qué cambiamos? Cambiamos entregando todas nuestras empresas popayas con cocos en Miami. ¡Cocodólares! Cambiemos ENFE por hamburguesas McDonald's. Money, 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 money. Entreguemos ENFE por una caja de maní. Pa' mí, pa' mí. Ya, ya, ya. Cambiemos yacimientos por cuentas de banana en Suiza. El plan de todos es darle jalea al monigoni. Bolivia no está en venta. ¿Es verdad o no es verdad? Usted elige. Plan de todos y el plan Banzer. Todos conocen las mentiras de Goni. Son intentos desesperados de confundirte. No aceptes, porque con mentiras no se ganan elecciones. Cuidado. Goni ha dicho 6.000 millones de dólares de deuda. El plan Primero los Bolivianos dice inversión. Goni ha dicho empleos para los extranjeros. El plan Primero los Bolivianos dice empleo para todos los bolivianos. Sobre salud y educación, Goni no ha dicho nada. El plan Primero los Bolivianos dice salud y educación hoy. Goni ha dicho vender todas las empresas del Estado. El plan Primero los Bolivianos dice Bolivia no está en venta. Tu voto decide. Ahora sí, Banzer presidente. Así cumples con tu país. Identifica la mesa donde te corresponde sufragar. Presenta tu cédula de identidad, RUN, libreta militar o pasaporte al presidente de mesa. Él te entregará la papeleta sobre, abierta y debidamente firmada por 3 jurados. Ingresa al recinto reservado para marcar tu papeleta en secreto. Pon una marca en el recuadro del candidato de tu preferencia. Marca solo una vez, dóblala antes de salir y deposítala en el ámpora. Firma el libro, introduce el dedo pequeño de la mano derecha en el tintero y exige tu certificado de sufragio. Ejerce tu derecho de votar. Por quedarse en el poder, pero no tienen nada que ofrecer al pueblo de Bolivia, solo las políticas erróneas del pasado. Es por eso que él ha iniciado una de sus guerras sucias. Su campaña ha caído muy bajo y ha empezado a lanzarle lodo a Goni. Él te dice que Goni es un gringo. Él te dice que Goni va a vender el país. Está evitando la discusión de los problemas de fondo y trata de confundirte. Como todos sabemos, Goni nació en Bolivia y tuvo que vivir su niñez y juventud en el exterior como consecuencia del exilio político de su padre. Goni es un boliviano de verdad y su objetivo es lograr una vida mejor para todos nosotros. Él sí tiene un verdadero plan, el plan de todos. Con él alcanzaremos el futuro que todos queremos. Esto es liderazgo. Esta es la clase de presidente que necesitamos. Porque Bolivia merece soluciones reales a problemas reales. El 6 de junio, vota por Goni. Vota por el plan de todos. Vota por tu futuro. Busca el símbolo de la victoria. Juntos podemos. Quiero hablarles de boliviano a boliviano. Quiero hablar con usted, amiga, con usted, amigo. En estos años los bolivianos hemos trabajado duro. Bolivia ha crecido y progresado, pero lo sabemos, queda mucho por hacer. Por eso estoy candidateando a la presidencia. Por eso he elaborado el plan Primero los Bolivianos, porque es tiempo de trabajar por el pueblo y no por intereses personales. Es tiempo ya de crear empleos, construir viviendas y carreteras, escuelas y hospitales, proveer de electricidad y agua potable a quienes no tienen. Es tiempo de garantizar ahora un futuro seguro para usted y sus hijos. Usted conoce el plan Primero los Bolivianos. No solo es un plan serio, sino posible. Posible porque tenemos los recursos y el equipo para llevarlo a cabo. Posible si usted me respalda con su voto. Crearemos 500.000 empleos. Liquidaremos la desocupación. Construiremos 50.000 viviendas. Acabaremos con la corrupción. Haremos cualquier cosa. Basta de mentiras. El país necesita honestidad y trabajo. Palenque Culgis, la nueva Bolivia. El domingo 6 de junio, el pueblo boliviano puede elegir a su líder por primera vez. Tenemos la oportunidad de elegir a nuestro presidente mediante el voto popular, porque hoy un candidato es el preferido de la mayoría de los bolivianos. A través del país, la gente proclama a Goni y al plan de todos. Si tú quieres más y mejores empleos, mejor salud y educación. Si tú quieres eliminar la corrupción, no desperdicies tu voto. Vota por el único candidato que puede ganar. Vota por Goni. Vota por el plan de todos. Vota por tu futuro. Este domingo 6 de junio, busca el símbolo de la victoria. Vota por Goni. ¡Juntos podemos! Donde Sánchez de Lozada invirtió, el pueblo se empobreció. En Teoponte, contrató y despidió cada 3 meses a todos sus obreros. Como empleados tienen que pagar aguinaldo, todo, ¿no? Así que por no dar eso, contrataban solamente para 3 meses. Así era. La draga de Goni en Teoponte se llevó $160 millones en oro y dejó este hospital para el pueblo. Cuando Sánchez de Lozada estuvo en el gobierno funcionó para sus empresas. Rebajó fletes de ENFE para sus minerales y dejó de pagar $16 millones. Cuando Sánchez de Lozada pudo detener a sus compañeros de pinza, los alentó. A Sánchez de Lozada solo le importan sus empresas y su dinero. Goni no practica lo que predica. Cantemos la canción de la victoria. Cantemos al futuro triunfador. El canto que se anida en nuestro pecho y que palpita en toda la nación. Mujeres, niños y hombres de Bolivia, juntemos nuestras voces al cantar, que en todos los confines de la patria se escuche Banzer, vamos a triunfar. Mi general, el pueblo te eligió de corazón, pues diste democracia a la nación, la justicia social tu gran pasión. Mi general, la historia contará de tu valor, primero siempre en campos del honor, la patria te saluda con amor. Ahora sí, Banzer presidente. 6 de junio, el pueblo boliviano puede elegir a su líder por primera vez. Tenemos la oportunidad de elegir a nuestro presidente mediante el voto popular, porque hoy un candidato es el preferido de la mayoría de los bolivianos. A través del país, la gente proclama a Goni y al plan de todos. Si tú quieres más y mejores empleos, mejor salud y educación. Si tú quieres eliminar la corrupción, no desperdicies tu voto. Vota por el único candidato que puede ganar. Vota por Goni. Vota por el plan de todos. Vota por tu futuro. Este domingo 6 de junio, busca el símbolo de la victoria. Vota por Goni. Juntos podemos. Esta es la papeleta multicolor y multisigno que usted recibirá a tiempo de ingresar al recinto electoral. Haga conciencia y analice. Hay algunos candidatos que no los conocemos. Muchos no le ofrecen nada. Hay otros que le mienten. Y hay quienes no tienen capacidad ni moral. Por eso, a tiempo de votar, analice. Piense en su patria, en su trabajo, en la nueva Bolivia. Vote por Carlos Palenque, vote por Condepa. Y recuerde, ¿dónde está ubicada la fórmula del triunfo en la papeleta multicolor y multisigno?